Oiga, señora, ¿y no decidió seguir por el canto después de ese tema que grabó claro en novela? Claro que no, si yo no canto. El que el de la idea fue Bebo Silvetti. A ver, yo nunca le he mentido al público. Se hizo un gran disco. ¿Y ese gran disco quién lo hizo? Volvemos al equipo. Bebo Silvetti. Y del de la idea no fui yo. Fue Bebo Silvetti. Pero no se arrepiente de haberlo hecho, de haber cantado un ratito. Arrepentirme no. Que me la pasé de terror, sí. Y que Bebo se choqueaba y me decía, ¿qué es esto? Yo no me volteé y decía, chatorro, porque no sé. Él me decía chatorrito y yo, chatorro. Chatorro, tú fuiste el de la idea. Yo te dije que no cantaba, ni modo. Y mira. Pues se repitió la toma de la novela, ¿no? Estamos hasta en Spotify todavía. ¿Cuántas veces se repitió la toma de ese tema? No, es que lo hicimos por pedacitos. Entonces, ¿qué opinas de esos artistas que no cantan, pero se aferran a seguir cantando? No, yo no opino. Ni critico, ni opino, ni voy a opinar. Ni entro en controversias, ni entro... No. No soy quién, no soy Dios. Pero sí ni soy el público. Pero sí le ha dado regalías a ese tema. Con eso compré mi casa, con el primer disco chiquito, en los primeros 3 meses. A tú sí le conviene seguirle. Ni aún así. No, porque no lo voy a mentir al público, yo no soy cantante, soy actriz. Y el público es el que me da de comer. Y el público me tiene ahorita a esta edad de aquí. Y se le tiene un respeto. Y entonces tengo un gran respeto y no le voy a mentir. ¿Y a estas alturas qué es lo que siente que le hace falta hacer? ¿Qué es lo que podría...? Nada. Es que, a ver, díganme, ya he hecho todo. Lo que estoy haciendo ahora es porque quiero hacerlo, porque me llena, porque estoy con el público, las redes me llenan muchísimo, mando mensajes de lo que yo siento de corazón, porque sé que muchos jóvenes me siguen y en lo que yo pueda no aconsejar, porque yo también fui joven y los consejos no me gustaban, a mí no me gustaban. Entonces les digo lo que me ha pasado, lo que no me ha pasado, bueno o mal. ¿Y de quién ha sido el mejor consejo de su vida, señor? De mi padre. ¿Qué le dice? Muchas cosas. No terminaríamos, pero sí me aconsejó muy bien. Si te vas a dedicar a esto, no se te olvide que la gente es la que te da de comer, que la gente es la que te quita, que la gente es la que te pone, que la gente es la que te quiere, que la gente es la que no te quiere. Entonces nunca les mientas. Oiga, hace ratito escuchaba que decía que había que inyectarse contra la envidia. Todos a veces tenemos... Por favor, inyectémonos contra la envidia todos, pero no todos aquí, el mundo. De verdad, nos estamos acabando. La envidia, por favor, que salga una vacuna contra la envidia. La necesitamos todos. Mucho, es en serio. Sí, no, y no hablo de este país, hablo en general en el mundo. Porque pues que les digo, yo viajo mucho y me doy cuenta y digo, no puede ser. Hay que pensar en las criaturas del mañana.